Bienvenidos a este video. En este video vamos a estar viendo cómo tener muebles que son gratis y que también los vamos a poder tener en la House Maker. Y pues bueno, el primer paso es de que tienes que desbloquear o reclamar este paquete completamente gratis de decoraciones y de muebles. Y ya luego que lo tenemos por acá, lo vamos a estar abriendo y podemos ver que salen todos estos muebles. Luego los vamos a pasar por acá. En la parte donde es de modo construcción, ahí los vamos a ir pasando y tenemos que buscar un espacio donde está desocupado aquí en la bodega. Y pues bueno, aquí los tenemos que ir colocando los muebles que queramos poner para decorar en la House Maker. Y la verdad que me gustan mucho estos nuevos muebles de la Mansión Maker. Y pues bueno, tú los muebles que vamos a querer los vamos a pasar por acá en la bodega. Y yo, por ejemplo, estoy poniendo la alfombra, también la cama y pues bueno, todo lo que vamos a necesitar para esta decoración. También por acá estoy poniendo el espejo y también un mueble más pequeño, también unas plantas. Y bueno, creo que se está viendo bastante padre. Bueno, obviamente ahorita estamos acomodando todo porque después de eso vamos a empezar a decorar en la House Maker. Y pues bueno, ya por acá estoy poniendo también este banco que la verdad está muy padre, también como para una cocina o algo así. Y pues bueno, también estoy poniendo algunas lámparas. Tú ya decides qué decoraciones pasar para tu decoración o tu makeover o lo que tú quieras hacer. Pues bueno, yo por ahora solamente voy a estar recogiendo los muebles que son como de la habitación o el cuarto o eso, porque siento que va a quedar bastante padre. Y la verdad me gustan mucho estos muebles y las alfombras. Creo que mucha gente le gustó más la Mansión Maker que la House Maker. O bueno, no sé, ustedes déjenme en la parte de los comentarios de las dos cuál fue la que más les gustó. A mí obviamente la que más me gustó fue la Mansión Maker, porque tiene piscina y tiene jardín y también pequeñas terrazas, que creo que eso queda bastante bien. Y pues bueno, obviamente tiene más espacios para dos habitaciones. Y bueno, esta yo creo que yo para dos personas, porque la verdad está muy grande y creo que se puede hacer dos habitaciones aquí en este espacio. Pero bueno, déjame tú en la parte de los comentarios si quisieras un video de cómo decorar esta Mansión Maker, así como un tutorial o algo así. Pero bueno, déjamelo en la parte de los comentarios, obviamente sería gratis. Y pues bueno, ya después de que recogimos todos nuestros muebles, nos vamos a ir a la House Maker. Y ya que estamos por acá en la parte de la habitación, podemos ver que hay un paquete que ya lo estoy abriendo y todos esos muebles los vamos a pasar a la parte donde están las decoraciones y todo eso. Ahí las vamos a pasar y podemos ver que tenemos acá este tapete que creo que no cabe, así que bueno, lo voy a estar poniendo acá en el baño. Y bueno, voy a empezar a sacar las demás decoraciones y podemos ver que tenemos aquí los armarios de la habitación. Pero bueno, para no hacer sacar tantos muebles y todo eso, yo creo que los voy a mover para acá. Y también la alfombra y obviamente la caja de las decoraciones o de los objetos. Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar a decorar esta habitación con las decoraciones que sacamos de la Mansión Moderna. Y pues bueno, así de fácil vas a poder sacar más decoraciones y tener más opciones de decorar aquí la House Maker. Y también bueno, puedes hacer lo contrario si quieres sacar muebles de aquí de la House Maker y ponerlos en la Mansión Moderna. Creo que también se puede y es prácticamente el mismo paso. Y pues bueno, por acá podemos ver que tenemos esta cama que la verdad me gusta mucho, porque la cabecera de la parte de atrás tiene como esta forma, como si fuera una flor o algo así, y tiene una cobija. Y bueno, ya sabemos que lo podemos cambiar de color al tipo de makeover que queramos. Y por acá podemos ver que también tenemos un almacén como de cristales que también está muy bonito, también una alfombra más pequeña. Y pues bueno, tú ya decides cómo decorar esta parte de la habitación. Aquí solamente te estoy mostrando cómo sacar los muebles. Y pues bueno, cómo tener más opciones para decorar y tener más muebles, porque creo que las que tenemos en la bodega creo que están un poco raras. No están feas, pero siento que me gusta más la parte de la Mansión Moderna. No sé ustedes, déjenme en la parte de los comentarios. Y creo que con esta nueva actualización sacaron muchos muebles y bueno, próximamente van a sacar el centro comercial, que tiene varios muebles y decoraciones que creo que está muy padre, porque obviamente van a ser decoraciones y muebles completamente gratis que vamos a poder utilizar para decorar, hacer nuestros propios makeovers o bueno, lo que nosotros queramos de hacer decoraciones. Y pues bueno, también algo que me gustó mucho de la Mansión Maker es de que tenemos varios estilos de alfombras, unas más pequeñas, unas más grandes. Algo que también me gustó mucho fue el estilo de las lámparas, porque creo que quedan muy bien como para restaurantes, hoteles y todo eso. Así que bueno, si alguien tiene una idea de algún makeover que podamos hacer con estas decoraciones, déjenme en la parte de los comentarios, porque creo que la podemos utilizar para distintas cosas. Tenemos esta que tiene como forma de nube o algo así, la verdad no sé
sé como qué forma tiene. Y pues bueno, por acá también tenemos este mueble, que es como para guardar zapatos en la parte de abajo. Y también podemos tener esta mesa, que creo yo que más bien es una mesa como de sala de televisión o una sala de estar, pero la verdad está demasiado padre. También tenemos estas lámparas en la parte de arriba y este sillón colgante que también. Y bueno, la siguiente idea es acá en el área de la cocina, que también podemos tener las decoraciones, los muebles de la mansión moderna, obviamente en la parte de la cocina. Y pues bueno, antes que todo tenemos que sacar los muebles que ya tenemos, que siento que están un poco aburridos, pero bueno, sí están muy padres, porque son como de madera o algo así, pero sinceramente creo que me gustan más los de la mansión moderna. Y pues bueno, también obviamente podemos hacer lo mismo y utilizar las mismas decoraciones. Por acá tenemos estos bancos que también me gustan, pero bueno, tal vez sí quedarían con las decoraciones de la mansión moderna. Y pues bueno, ya recogí todas las decoraciones y los muebles, y bueno, ahora sí vamos a empezar a sacar los muebles de la mansión moderna. Y primero podemos ver que tenemos esta isla, que adentro creo que podemos guardar como los platos y todo eso. También tenemos los bancos que hacen como juego con los muebles, y luego también tenemos este otro mueble que creo que es como un refrigerador, que parece como si fuera un almacén o algo así. Arriba también tenemos varios mostradores o almacenes que creo que también quedan. Creo que este de acá es un microondas, o bueno, la verdad no sé, y tal vez va en la parte de arriba. También tenemos la estufa, que la verdad está demasiado grande, y tal vez podemos cocinar vaya comida por ahí. Y también tenemos la campana, que arriba me parece un poco raro que tenemos un espacio para guardar comida o platos o cualquier cosa. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este tutorial o este video. Si te sirvió, no olvides dejarme en la parte de los comentarios, dejar tu like, suscríbete obviamente si quieres. Y pues bueno, coméntame qué otros videos quisieras ver de Avatar World, o qué otros tutoriales. O bueno, también si quisieras ver algunos hacks o secretos, creo que estaría demasiado divertido. Y pues bueno, espero que te haya servido este tutorial de cómo tener más muebles y más opciones para decorar, porque creo que sí eran muy pocas las que teníamos, y ahora ya podemos tener más decoraciones y más muebles, que creo que está muy padre porque es completamente gratis. Y pues bueno, espero que te haya gustado este video, y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Hasta pronto.